Hola, voy a diseñar el siguiente circuito digital. Supongamos que tenemos la siguiente situación que deseamos resolver. Debemos identificar las entradas y salidas del sistema para poder obtener un circuito lógico que se ajuste a las especificaciones marcadas. El problema es el siguiente: un sistema de aire acondicionado se puede poner en marcha mediante un interruptor A manual. Se encenderá de forma automática aunque el interruptor esté apagado cuando un termostato B detecte que la temperatura exterior pasa de 30 grados centígrados. Existe también un detector C que desconecta el sistema incluso estando el interruptor encendido cuando la ventana está abierta. Diseña el sistema electrónico que permite el control del aire acondicionado. Necesitamos determinar en primer lugar los bloques entrada y salida. Las entradas son A, que es el interruptor manual. Cuando está apagado está en 0 y encendido en 1. Es lo que nosotros vamos a decidir, si lo encendemos o apagamos. El termostato viene siendo B, que va a ser 0, es decir, apagado cuando la temperatura sea menor de 30 grados centígrados, y se va a encender cuando sea mayor de 30 grados centígrados. Y el detector, que va a estar en 0 cuando las ventanas estén cerradas y 1 cuando las ventanas estén abiertas. Ese va a ser la salida y va a estar puesta en marcha o se va a apagar en el sistema de aire acondicionado dependiendo las entradas. Es decir, dependiendo si nosotros oprimimos el interruptor, si la temperatura excede mayor de 30 grados centígrados, se va a encender, pero siempre y cuando las ventanas estén cerradas, porque tenemos un detector, es decir, algo que nos permite detectar cuando las ventanas estén abiertas. Si las ventanas estén abiertas, así nosotros apretemos el interruptor manual, lo oprimamos, no se va a encender el aire acondicionado y así la temperatura exceda los 30 grados centígrados. Pero si las ventanas están cerradas y la temperatura no excede los 30 grados centígrados y nosotros no hemos oprimido el interruptor, tampoco se va a encender. Bueno, voy a hacer la tabla de verdad de este problema y posteriormente armar el circuito, porque siempre en la electrónica digital y en cualquier otra cosa de la electrónica se tiene que analizar el problema. Esta es la tabla de verdad, que va a tener tres entradas, que van a ser A, B y C. La salida va a ser S. Las entradas A, B y C: A por el interruptor manual, B por el termostato y C por el detector. A, B y C. Posteriormente voy a diseñar este circuito, pero con un simulador digital para ver cómo queda con las compuertas. 0, 0, 0, voy a hacer las combinaciones del sistema octal. 0, 0, 0, que ese viene siendo 0. 0, 0, 1, que viene siendo el número 1. 0, 1, 0, que viene siendo el número 2. 011, que viene siendo el número 3. Es necesario saberse el sistema binario para poder comprender esto. 100, el número 4. 101, el número 5. 110, el número 6. Me faltan más espacios, voy a poner más. Me faltan todavía uno más, porque son 8 combinaciones. Con 3 logro 8, porque 3 al cuadrado, perdón, con 2 a la 3 es 8, 2 al cubo viene siendo 8, si tenemos 3 dígitos. Si tuviéramos 4 fuera entonces 16, fuera el sistema hexadecimal. Entonces el número 8 aquí viene siendo 111, los 3 dígitos encendidos. Entonces, vamos a analizar ahora estas combinaciones. 0, 0, 0 viene siendo el interruptor manual no oprimido, es decir, ustedes no oprimieron el interruptor manual. El termostato no excede 30 grados centígrados y aunque las ventanas estén cerradas, no se va a encender el aire porque nosotros no oprimimos el interruptor manual y la temperatura no requiere que el aire acondicionado se encienda. Entonces va a estar 0 la salida, no se va a encender el aire. Luego, la segunda condición, 001, el interruptor manual no lo hemos oprimido.
el termostato no excede la temperatura y C, el detector C, tiene las ventanas abiertas, mucho menos se va a poder encender el aire acondicionado. Entonces también va a ser cero la salida. Va a ser cero. Aquí me falta poner bien el 1. Luego, la tercera combinación. El interruptor manual no lo hemos oprimido. Está en cero. Luego B, 0, 1, 0. Luego B, el termostato excede los 30 grados centígrados, está en 1. Y las ventanas están cerradas, se va a encender el aire acondicionado. Cuarta, el interruptor manual nosotros no lo hemos aplastado, está en 0. El termostato excede los 30 grados centígrados, pero las ventanas están abiertas, está en 1. Entonces no se va a encender el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque aunque la temperatura excede los 30 grados centígrados, no se puede encender el aire. Luego, la quinta, el interruptor manual nosotros lo hemos apretado. El termostato no excede la temperatura de 30 grados centígrados, pero las ventanas están cerradas, se va a encender el aire. Aunque no necesite la temperatura, pues se le pegó la gana a la persona a encender el aire. Entonces se va a encender, porque oprimió el interruptor manual, se le dio la gana. Y las ventanas están cerradas, se puede. Luego la sexta, el interruptor manual lo oprimieron. La temperatura no excede los 30 grados, pero las ventanas están abiertas, no se puede encender el aire acondicionado. La séptima, el interruptor manual ustedes lo aplastaron. El termostato excede los 30 grados centígrados y las ventanas están abiertas. Perdón, las ventanas están cerradas, están en cero. Se va a encender el aire acondicionado. La octava, interruptor manual encendido. Termostato excede los 30 grados centígrados, pero las ventanas están abiertas, no se puede encender el aire acondicionado. Ahora vamos a obtener la función lógica para posteriormente hacer el circuito y poder simplificar lo más que podamos para utilizar las menores compuertas, los menores circuitos integrados. Entonces, voy a volver a repetir el problema por si se enredaron en algo. 0, 0, 0. Interruptor manual en 0, es decir, ustedes no decidieron encender. El termostato no excede los 30 grados centígrados y aunque las ventanas estén cerradas no se va a encender el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque no es necesario, la temperatura no lo requiere, pues. Y ustedes ni siquiera decidieron que se encienda el aire acondicionado. No se va a encender, la salida va a ser cero. Segundo, ustedes no oprimieron el interruptor. B, la temperatura no es mayor que 30 y las ventanas están abiertas, no se va a encender, mucho menos. Tercera, A, interruptor manual apagado. B, el termostato excede la temperatura y las ventanas están cerradas, se va a encender el aire. Muy bien. Cuarta, interruptor manual apagado. El termostato excede la temperatura, pero las ventanas están abiertas, olvídense, no se va a poder encender el aire acondicionado, va a estar en cero. Quinta, ustedes oprimieron el interruptor manual, pero la temperatura no lo requiere, pero las ventanas están cerradas. Pues como a ustedes se les pegó la gana, pues se va a encender el aire acondicionado, porque se puede, las ventanas están cerradas. Sexta, interruptor manual encendido. La temperatura no requiere, pues es menor de 30 grados centígrados. Y el detector dice que las ventanas están abiertas, no se va a encender el aire acondicionado. Séptimo, interruptor manual encendido. Termostato excede la temperatura y las ventanas están cerradas. Perdón, están abiertas, no se va a encender. Séptimo, interruptor manual encendido, la temperatura lo requiere, las ventanas están cerradas, se va a encender. Y octavo, interruptor manual, ustedes oprimieron el botón de que sí, hace calor, la temperatura excede los 30, pero las ventanas están abiertas, vayan a cerrarlas para que se pueda poner en uno la salida. No se va a poder encender en este caso. Ahora vamos a obtener la función lógica. Nada más en los que la salida sea 1. Eso es 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 1, 1, 0. Los voy a poner aquí con palomita o lo que sea, no sé. Bueno, primera, A negada, porque está en 0, A negada, B, C negada. Más A, porque está en 1, B negada, porque está en 0, C negada, porque está en 0. Más A, B, C negada. A, B negada, C negada, más A, B, C negada. Ahora, hay que simplificar lo más que podamos. Podemos factorizar
Sí, podemos factorizar utilizando el factor común. Primeramente vamos a observar aquí que podemos sacar como factor común en el segundo y tercer término tenemos como factor común a c negada. Porque sumando nosotros b más b negada, pues vamos a obtener 1. Hay que saber esas propiedades de la álgebra booleana. Bueno, esto va a quedar igual, a negada b c negada. Más el factor común que es a c negada que multiplica a b negada más b. También hay que saber álgebra elemental. Las matemáticas son muy importantes realmente en el diseño, muchas cosas de la ingeniería. Entonces queda a negada b c negada más a c negada que multiplica a b negada más b. Si no hiciéramos esto, no utilizáramos las matemáticas aquí, hiciéramos un circuito muy grande. Y lo importante es utilizar las menores compuertas posibles. Queda de la siguiente manera, a negada b c negada más a c negada. ¿Por qué? Porque b negada más b en el álgebra booleana es 1. Y hemos logrado ahorrarnos compuertas. Entonces este ejercicio está disque resuelto. En el siguiente video voy a ponerlo en el simulador digital para ver la salida, que pues la salida la voy a poner con LEDs. Entonces, saludos.